En el corazón de la gran Tierra Media se encuentra la Comarca, hogar de los hobbits. De ellos se conoce que son amantes de la comida, aunque también tienen un agudo interés por la cerveza y por fumar hierba en pipa. Hoy, como si fuera un cuento de hadas o un gran escenario de películas, visitaremos un lugar que dice ser lugar de hobbits. Veremos si es así. Hola amigos, bienvenidos a un video más. En este video les vamos a contar por qué no tienen que venir a Hobbitenango. Pero antes de empezar, le tenemos que decir una cosa. Y es que se suscriban al canal, que activen la campanita, así les decimos cuando hay un nuevo video. Y también les ayuda mucho a que vean en menos 30 segundos la publicidad. Muy bien, vamos. Pero antes de empezar a mostrarle este lugar, le vamos a comentar cómo llegar hasta acá. Y llegamos hasta el parqueadero de Hobbitenango. Llegamos en Uber hasta acá, ¿no es cierto? Sí, desde Antigua llegamos en Uber y estamos acá esperando el transporte que te lleva hasta Hobbitenango en sí y está incluido dentro de la tarifa de las entradas. Y el precio es de 50 quetzales por adulto y 30 por menores, ¿no es cierto? Los menores pagan desde los 4 años para que tengan ahí en cuenta. Los vehículos con los que subimos son puestos obviamente por Hobbitenango y son vehículos 4x4 porque ahora van a ver el pedazo de subida que es. ¿Qué pasó, amor? ¿Te puso frío la cosa? Hay frío y viento y ya el otro día ya me dolía el oído, así que voy por las dudas así, al resguardo. ¡Vamos para Hobbitenango! Ya estamos adentro del parque y ahora le vamos a explicar por qué no tienen que venir a Hobbitenango. Sin antes ver este video. Claro, porque tienen que ver este video y después venir para que sepan bien cómo funciona todo el sistema. Una de las cosas que le vamos a contar es por qué este lugar se llama así, por qué se llama Hobbitenango. Claro, acá en Guatemala el término Tenango se usa muchísimo. Hemos escuchado muchísimas ciudades que terminan en Tenango, como Quetzaltenango, Huehuetenango, Chimaltenango. Este término es un término maya, ¿sí? Que significa lugar de. Por ejemplo, Quetzaltenango es lugar del Quetzal. Claro. Entonces, vamos a sacar la deducción. Hobbitenango significa lugar del hobbit, ¿no es cierto? Entonces, si nos encontramos alguno. Así que acá tenemos un par de hobbits. Ahí tenemos un par de hobbits esperando. Y otra de las cosas que les queremos contar es que hoy nos tocó un día medio nublado, entonces van a ver que algunas tomas se ven un poco oscuras y otras con mucha luz. Sí, porque así se que van es moviendo, por eso. Hay mucho viento, se va moviendo, entonces hay los errores esos de luz. Amigos, les vamos a dar unas recomendaciones para que tengan en cuenta para el día que ustedes vengan. Lo primero es que el lugar abre de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sí, y las camionetas bajan más o menos cada 15 minutos. Suben y bajan hasta el parqueadero que le mostramos. Lo otro es muy, pero muy importante es que te traigan protector solar, porque hoy estaba medio nublado, pero cada rato que salía el sol nos pegaba súper duro, así que traigan protector solar. Sí, y también calzado cómodo. Porque vimos a mucha gente por ahí venía con taquito y cosas así. Y la verdad es que hay mucho césped, hay mucha tierra. Mucha subida, más ancho. Sí, así que vengan con algo para estar cómodos, ¿no? Sí. Algo que vimos acá es que hay mucho recambio como al mediodía, ¿no es cierto? Sí. O sea, hay gente que viene a la mañana y al mediodía ya se va. Y hay otra gente que viene al mediodía y se queda hasta la tarde. Porque de verdad es un lugar para mediodía, o sea, no es para venir a pasar todo el día. Y más arriba le vamos a contar otras cositas. Ya vamos a empezar a recorrer el lugar y lo primero que nos encontramos son como dos bares, una cosa así, ¿no es cierto? Vamos a ver y le vamos a ir contando cuál es nuestra percepción del lugar, pero también le vamos a contar algo muy, pero muy especial que tiene que ver con el nombre de Loria. Bueno, hija, punto menos para Hobbitenango, ¿por qué? Porque pueden montarse en caballo, ¿no? ¿Y nosotros nos montamos? No. ¿Y a los caballos les gusta que los monten? Pero la gente ni tampoco usa. Lo usa, ¿no? Ni tampoco les gusta que los encierren. Sí,
lo que es este lugar hermosísimo. Acá pueden comer su pedido del restaurante que tenemos por acá atrás, pero nosotros recién pudimos ver que en las opciones veganas por ahí se cae un poquito, y lo que vimos que tenían, que eran sopas así de pronto de vegetal y qué sé yo, salían 50 quetzales. O sea, para nosotros, arrancando con la sopa, son 200 quetzales, que nos parece un poquito mucho. Por eso les recomendamos que antes de subir pueden comer en la Antigua, porque es por ahí un poco más económico. Y llegamos hasta Canela Antigua, que la verdad este lugar más se especializa en pastelería, pero tiene muchísimas opciones para comer. Y hoy vamos a probar qué es lo que tienen vegano para comer, para el desayuno o para el almuerzo. Así. Y nosotros nos vamos a instalar acá en la barra que tienen afuerita, enfrente de la fuente esta hermosa, porque comer con el ruidito del agua nos encanta. Así que vamos a ver qué es lo que pedimos. No saben lo delicioso que está esto. Es un milkshake vegano con brownie. Es una bebida y también puede ser un postre. Y está increíble, gente. Aparte, se le sienten todos los sabores y es, miren, re espeso. Ya llegó la comida y una de las cosas que más nos gusta de este lugar es que todas las cosas son caseras, hasta la mermelada. Y a las pequeñas lo que más les gusta es que hay un montón de juegos para entretenerlas antes de que llegue la comida. Osiris, ¿cómo estaba el milkshake? Bueno, esta es una opción vegana a una opción de desayuno. Esta en realidad va con salchicha, con huevito, pero la opción vegana es con vegetales salteados y aguacate. Yo le voy a entrar a esta focaccia con aguacate y cebollita, que son encurtidas. Me encanta a mí. No es nada como el pan recién hecho, ¿eh? Todo muy, pero muy rico está esto. Una cosa a resaltar, o que les queremos resaltar a todos ustedes, es que cuando hay un lugar que se quiere hacer así como esto, es un desafío muy pero muy grande, porque se está invocando a una de las películas más famosas o de las sagas más famosas que ha existido en el cine. Entonces no podemos dejar pasar por alto algunos detalles, detalles que son muy importantes para la gente que es realmente muy pero muy fanática. Yo, por ejemplo, la verdad que no me considero tan fanática, pero pude notar algunos detalles. Por ejemplo, el césped, la aldea Hobbit se caracteriza por tener césped como de pradera, que se ve desde abajo hacia arriba, todo bien, súper prolijito. Los jardines se ven muy pero muy prolijos de la aldea Hobbit. Las construcciones de la aldea Hobbit son todas en su totalidad de forma circular y están como insertadas así, y acá podemos ver que hay construcciones que son cuadradas, así que esos son como algunos detalles. Si ustedes son realmente muy pero muy fanáticos, tienen que tener en cuenta estos detalles a la hora de venir. Pero también algo a destacar y a resaltar es que, primero, que es un lugar que tiene unas vistas espectaculares, y también tienen un personal que, la verdad, nos sacamos sombrero. Sí, muy atentos. Son re súper atentos y te ayudan en todo. Si te está un poco perdido, que no te puedes perder porque es tan grande tampoco. Sí, algo necesitas, le preguntas y enseguida te resuelven todo. Uh-huh. Y los juegos son muy pero muy ingeniosos, están muy, sí, muy bien pensados. Está muy bien pensado porque te abarca a todo el público, a toda la familia. Ajá. Tenés cosas para grande, tenés cosas para chico, la verdad que eso está muy pero muy bien. ¿Qué decís, hija? Que si pueden pasar los hobbits. No, ¿ahí quién pasa? Esa es un área que es de huéspedes, es un servicio a resaltar del lugar, que son como casitas, como si fueran de hobbit. No tenemos la información bien de cuánto sale, pero la verdad es que estaría buenísima la experiencia. Creo que son más de $100 que vi, sí, en la página web. Ajá, estaría buenísima la experiencia porque de frente abrís la puerta y tenés la vista de los volcanes. Esa leña que está ahí es para la chimenea, o sea que se debe utilizar bastante, porque en esta zona de noche baja bastante, sí, la temperatura. Sí, porque estamos arriba de la montaña aparte. Exacto. Y también leímos que dice que hay un área de camping, así que ahí está la info para el que quiere venir a quedarse. Lo que más nos gusta a nosotras.
de los lugares que nos encontramos es la Feria Hobbit. Y nosotros vamos a probar, hay varios jueguitos. Vamos a probar la arquería, por ejemplo, que es algo típico de los Hobbits. Pero no es se rueda la rueda. Nosotros en Argentina decimos rueda la rueda. A ver. ¿Para acá? Ah, este es bien difícil. ¡Eso! Tiene mucha práctica, tiene mucha práctica acá. Algo que no muchos saben es el de dónde viene el nombre de DeLorean. Ahora Andrea le va a contar de dónde viene. Bueno, no me considero una fanática, pero sí me gusta mucho El Señor de los Anillos y estas sagas como El Hobbit y toda esta onda. Entonces, obviamente a mí me tocó elegir el nombre de DeLorean y DeLorean viene del Señor de los Anillos. No está escrito igual, para los que saben cómo se escribe DeLorean, no está escrito igual, está escrito diferente. Porque en la película se escribe con TH, si no me equivoco, o con doble T, ahora no me recuerdo bien. Ya no soy tan fanática. ¿Hay algún fanático ahí del Señor de los Anillos que me diga en qué parte de la película está este nombre? Me lo dejan ahí en los comentarios. ¿Por qué te estás preparando, amor? Llegamos a un lugar que se llama El Grito. ¿Y por qué se llama El Grito? Ahora voy a escuchar cuando se tire la chica lo que se llama El Grito. Una de las atracciones del lugar es como una especie de columpio extremo que nos hace acordar mucho a la que hicimos en Ecuador, ¿te acordás, amor? En Baños. En Baños, pero ese estaba... Muy extremo. Muy extremo. Este parece extremo, pero es de una sola persona, así que la... corajuda en esta ocasión va a ser mamá. Chao, mi amor, suerte. ¿Cómo va eso? ¿Cómo piensan que está la mamá? ¿Eh? Me gusta gritando. Me gusta. Es una sensación hermosa la de estar volando y me vas a acordar mucho cuando piloteaba el parapente. Bueno, amor, ¿y qué te pareció a vos el columpio acá de Hobbitenango? No, la caída, la primer caída, así cuando te vas así, ¡plac!, el cosito y te largan. Es caída libre. Caída libre y se te queda el estómago acá, tremendo. Después como que cuando va apaciguando se disfruta un poquito más la vista, pero la primera es mortal, bro. Como ustedes saben, una de las cosas que más le gustan los hobbits, y si no lo saben se los cuento, es descansar. Sí, descansar, porque son así como bien... relajados. Entonces llegamos hasta un área que es un área de descanso hobbit y hay como hamaquitas, mesita para comer, porque también les gusta comer. Entonces vamos a recorrerla a ver qué onda. Una de las cosas más lindas que tiene esta aldea son los miradores. Tiene varios miradores y todos dan hacia los volcanes. La verdad que es una de las cosas que más se disfruta acá. Aunque hoy nos tocó un poco nublado los volcanes, pero
sí se ve bueno cuando... Se debe ver muy, pero muy lindo. Y de noche también se debe ver el volcán de fuego... Largando, ¿no?, lava, largando, sí. Largando lava, debe ser una vista muy, pero muy interesante. Así, amigos, llegamos al final de este video, que esperamos que les haya gustado mucho. La verdad es que es un lugar nuevo que conocimos. Nosotros no vinimos con tanta expectativa justamente porque Cosoni ahí decía, mirá, no es como Hobbiton en Nueva Zelanda, pero cumplió con que nos divertimos, ahí estuvimos un poco con adrenalina, con unas vistas espectaculares. Lo único, el clima no nos acompañó tanto, recién ahora está saliendo el sol y había sol y nubes y los volcanes están un poco tapados, pero la verdad es que nosotros ya tuvimos estas vistas de los volcanes, ¿no? Algo que no les dijimos es que si ustedes son de Instagram, este lugar es re instagramiable, hay para hacerse fotos por donde quieran. Así que les pedimos que nos ayuden a compartir este video si les gustó, para que así lleguemos a más personas. Como siempre, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita, así les avisamos cuando hay un nuevo video. Y si quieren conocer nuestro día a día, síganos en Instagram y en Facebook, que aparecemos como Familia Nómade. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Toca el botón y suscríbete al canal. Siga mirando nuestros videos. También hay un video de mi cumpleaños. Y me gusta la casa de mamá hoy. Yo fui a Argentina y también me gustaba. Y fuimos a Ecuador, a Colombia cuando yo era bebé.